going to speak in English a little bit. I think you are going to understand me. I am the counselor of the Marmolejo, the town hall of Marmolejo. My name is Pilar Lara, and he is the mayor, Manolo Lozano, and the deputy, Isabel Ucida. Thank you for being here. It's a great honor to receive you in our town, Marmolejo, and I hope you feel comfortable here and you get fun with all we are going to show you. They are going to speak in Spanish, but we have the translator. Our friend. And I hope you and you will eat this night, and you will remember us as a good town and a good place to visit again when you want to come back here to Spain, or in case if you are Spanish, to come here to Marmolejo to visit all the things that we have in our town. Thank you again, and have a good time. Me han dicho que hay españoles, ¿no? Que vosotros podéis imaginar lo que es para alguien que habla muy poco, alito, ¿no? Muy alito el inglés, pues estar aquí hablando sabiendo que nadie te está escuchando, pero bueno. Reitero la bienvenida que os daba mi compañera. Voy a ir un poco despacio porque me lo ha pedido por favor el traductor, Frank, que se llama. Porque ayer ya entiendo, según me ha comentado, lo han puesto en un compromiso a la hora de poder trabajar. Pues me pusieron en un compromiso con el compañero diputado de turismo, que no ha podido estar esta noche aquí, pero está la diputación muy bien representada con mi compañera y amiga Isabel Ucida, que es también diputada, además está un poco alcaldesa de un pueblo vecino de Lopera, pero digo que este diputado habla muchísimo más rápido que yo y seguro que con más propiedad porque está moviéndose por toda la provincia intentando trabajar desde la diputación con los ayuntamientos por el turismo. Y nosotros. Ah, perdón. We would like to welcome you again. We would like to say again, welcome to Marmolejo. He's been coordinating with her, which has been a mayor previously of another town, very close from here, and they want to collaborate and work together to improve and promote tourism in the area. Estoy seguro que no lo ha traducido todo. Bueno, yo muy bien. Estamos encantadísimos de que estéis aquí. Por lo que significa, por el alto grado de profesionalidad que esto supone para nuestro municipio, porque decía que el diputado trabajaba por el turismo en la provincia y nosotros humildemente trabajamos por el turismo en nuestro pueblo. Nuestro pueblo tiene una historia muy bonita en torno al turismo y en torno al balneario. Marmolejo tiene un balneario, no sé si llegará el momento en el que lo tengan que visitar, mañana lo visitaréis, que es de agua minero medicinal. Agua que en su día, y hoy también evidentemente, se consideraba una medicina. Vosotros pensáis la repercusión que tenía el balneario en nuestro municipio. En aquellos tiempos tenía Marmolejo, en los años de esplendor del balneario, unos 4.000 habitantes. Cuando llegaba la temporada de agua, la temporada en la que se tenía que tomar el agua porque los médicos recetaban y prescribían ese agua, se duplicaba la población, llegaba a 8.000 habitantes. I'm going to make a summary again. I was saying that same as the person in charge of the province promotes tourism in a provincial level, he promotes tourism in a local level. Without any doubt, the main attraction for Marmolejo is the balneary. We're talking about 4,000 people, its population, but because of the balneary, we can double this population, which means 8,000 inhabitants. And they realize about the properties of mineral waters and the benefits for your health, and that attracts tourism in the city. Bien, pues decía que, fijaros en la repercusión que tenía, llegó a ver en Marmolejo 10 hoteles en la época, 10 hoteles. Llegó a ver dos casinos y llegó a ver tranvía. Un tranvía de sangre que lo llamaban, tirado por animales, pero el tranvía que hoy conocemos en cualquier ciudad lo tenía ya Marmolejo en aquel tiempo. Fue uno de los primeros pueblos que tuvo calle empedrada, porque por entonces no se asfaltaba, y aquello era algo que marcó la historia del municipio en todos los sentidos. Imagine the importance of the balneary, that we used to have 10 hotels, 2 casinos, and even streets with stones, and a tramway.
That means a lot of importance for this small town. La historia del balneario la envideció y se perdió esa joya que tenía Manuel. Y a la misma vez el pueblo también se resintió en todos los sentidos. Pero el pueblo ha vuelto a resurgir a la misma vez que su balneario. Desde hace ya algunos años conseguimos, desde lo público, desde la política, recuperar ese emblema del municipio. Evidentemente no tiene la repercusión y el impacto que tenía en aquellos tiempos, porque hoy hay medicina, pero bueno, en torno a la salud y en torno al descanso, también estábamos haciendo, intentando hacer con mi compañero de la Consejería de Turismo, un paquete interesante, y también a la misma vez, bueno, se ha puesto en marcha ese pequeño motor económico que queremos que suponga el turismo en Mangoleo. When the balneary lost its importance, it meant less tourism here, but again we're trying to recover it, to give importance back to the city. Of course, not similar to the golden age of the balneary, but we're trying to make it happen. Medicine and health treatments have some importance now, so it's impossible to recover the same level, but we're trying to make it happen. Ya terminé donde quería llegar. Quería llegar a este hotel donde nos encontramos. He dicho que teníamos 10 hoteles, he hecho ahí brevemente una pequeña síntesis de lo que significaba el turismo en Marmolejo. De los 10 hoteles que en su día hubo, en pie queda este hotel y otro que hay en el centro del pueblo que está dedicado a residencia, que lo llevó Unicaja durante muchísimo tiempo, la obra social de Unicaja, y ahora lo lleva una empresa privada. No es un hotel, es una residencia. Este hotel sí fue el último emblema y además uno de los más famosos, porque lo construyó la propia sociedad que gestionaba el balneario. Y este hotel ha pasado por igual que el balneario, igual que el municipio, por muchísimos altibajos. El último, que estaba cerrado, este hotel lleva abierto desde marzo, si no me equivoco. Estuvo cerrado durante mucho tiempo y a riesgo de convertirse en una residencia, en cualquier otra cosa diferente a un hotel. Gracias al empeño, evidentemente, que se puso por parte del ayuntamiento y gracias a José María Rey Bernal, que es un empresario de Córdoba, que apostó por el municipio, no conocía Marmolejo, habló con nosotros, no sé si la palabra exacta es lo embaucamos, y entendió las posibilidades que tenía el municipio. Hizo una inversión en este hotel, hizo algunas pequeñas reformas, contrató a una excelente plantilla, que el 90% son de aquí del municipio, y está intentando, pues bueno, trasladar esa historia que tiene Marmolejo en torno al balneario y en torno al turismo, trasladarla de manera incipiente para que se convierta pues, en un aliado muy potente con respecto a lo que queremos que sea eso que decía antes el turismo, un pequeño motor económico. Muchísimas gracias y buenas noches. So from the 10 hotels that we were talking about before, we are right now only two. This one and another one in the city center. It has its ups and downs, same as the history of the town, the history of the balneary. They just reopened, they want to recover its golden time. They just reopened in March, last March, so a few months only. And the staff here is 90% from the town. They convinced a businessman from Córdoba to invest and recover this beautiful building. So thank you very much for being here. Yo sí estuve anoche acompañando en Jaén, no tuve la oportunidad de dirigirme a vosotros, lo hago ahora en esta comarca que es la mía también, como decía Manolo, he sido alcaldesa del municipio de al lado. Y bueno, y queremos daros la bienvenida a Marmolejo, pero también a una comarca y a que es entrada de Sierra Morena y que estamos en pleno parque natural de la Sierra de Andújar, que lo componen cuatro municipios: Marmolejo, Andújar, Welcome everybody. She was with you yesterday in Jaén, and as he said before, she was a mayor of one of the little villages next to this one. Welcome to the county. This county has four main villages: Marmolejo, Baño de la Encina, Baño de la Reina, and Andújar. Si algo habéis visto ya de la provincia de Jaén, algo que nos caracteriza, este mar de olivos, estos 66 millones de árboles, que no solamente producen nuestro producto estrella, el aceite de oliva, España consume el 50% del aceite que se consume aquí en la provincia de Jaén y somos y el aceite de Jaén lo consume el 20% de la población del planeta. Además de producir este magnífico producto de calidad,
en torno al aceite de oliva y al olivar, también se ha creado una red, una infraestructura que nos permite también a los 97 municipios de la provincia de Jaén pues realizar actividades que nos permiten un desarrollo económico y social de nuestra provincia. So as you have seen, we have this landscape of the sea of olive trees, and our main product is, without any doubt, the olive oil. We produce 50% of the total production of Spain, and we consume 20% of the total consumption of the country. And it's making the olive oil making. It's related to the 97 little villages that has the province of Jaén. Además, la Diputación Provincial de Jaén pues, trabaja desde hace muchos años en un producto turístico, en generar un producto turístico en torno al olivar, al aceite de oliva, a los parques naturales. La provincia de Jaén tiene 4 parques naturales, uno de ellos en el que nos encontramos actualmente. Además, el Parque Natural de la Sierra de Andújar es un destino turístico joven, un destino que está en constante expansión, y que además lo que pretendemos es buscar nuevos mercados y poner en valor los recursos tradicionales. Un ejemplo de esto, de este objetivo que persigue la Diputación de Jaén, es el municipio en el que nos encontramos, en Marmolejo, del que ya os ha hablado el alcalde, el balneario de Marmolejo. ¿Por qué? Porque es un destino turístico joven, en constante expansión, y que tiene también como objetivo pues, poner en valor este recurso tradicional con el que ya contaba el municipio. So we want to promote tourism related to olive oil production, but also natural parks. We have total 4 natural parks in the region. One of them is where we are right now, Sierra de Andújar. And we want to promote this rural inland nature tourism. ¿Y ahora por qué queremos que vosotros conozcáis el Parque Natural de la Sierra de Andújar? ¿Cuáles son las bondades y las singularidades que tiene este destino turístico? Pues en principio es un destino turístico poco masificado, al contrario que otros parques naturales de la provincia de Jaén, y un destino turístico que ofrece actividades en torno a la naturaleza, en torno al agua. Se puede ver la estrella con ese destino también de astroturismo. La Sierra Morena tiene certificado sus cielos nocturnos tanto con la reserva como con el destino Starlight, y también es una importante zona, una de las zonas más importantes de la práctica de caza en la provincia de Jaén, y no solamente la provincia de Jaén, sino también de Andalucía. So why do we want to promote Sierra de Andújar, this natural park, as a destination? First, because it's not crowded. You don't have so many people visiting us. And also because you have water resources, you have human resources, you can practice any inland activity, and also we want to promote hunting. El Parque Natural de la Sierra de Andújar posee un alto valor ecológico que complementamos con todas las actividades que de uso turístico y de uso deportivo pues se pueden desarrollar en el mismo. Además, también nos encontramos en una zona estratégica, porque saben ustedes, ya si conocen la zona, pues nos encontramos muy cerca de las redes principales de comunicación, tanto con Madrid como con Sevilla. Entonces, eso también lo hace una zona muy atractiva para el turismo. This is an ecological point as destination, and also is in a good connection with other roads, for example, connecting with Seville and Madrid, or in a good connection point with roads. Y por último, solamente desear que la estancia en la Sierra de Andújar, en el municipio de Marmolejo, le resulte, pues, le cree la necesidad de querer recomendar. Ese es nuestro principal objetivo al traerle a ustedes estos días aquí con nosotros, que les guste y que ustedes también puedan repetir y recomendar este destino turístico a sus clientes. Así que muchísimas gracias por venir, por visitar nuestra zona, y cuenten ustedes con la Diputación Provincial de Jaén como aliado también en su trabajo diario de promoción y de las actividades turísticas. Así que muchas gracias, buenas noches, gracias. Y espero verles pronto por aquí. Gracias. Is our goal. Our goal is that you come back, that you recommend us, and that we work together, and you come back and we're welcome and happy to have you here. Thank you very much for the invitation.